20 mujeres emprendedoras de Pucón pertenecientes a la Escuela de Capacitación y Emprendimiento formada por la Universidad Autónoma de Chile recibieron el documento que certifica su participación en las capacitaciones brindadas por alumnos y docentes de la Facultad de Administración y Negocios. El objetivo es contribuir a fortalecer la autonomía económica de las mujeres, entregándoles herramientas que permitan potenciar sus negocios, así lo valoró la coordinadora de la Oficina de la Mujer de Pucón, Caterina Edo quien ve la instancia para mejorar la calidad de vida de las beneficiadas. Esperamos, como ya se está generando hace tres años, eh, las distintas versiones de esta escuela de, de formación a mujeres emprendedoras. Así que como municipio, como la comuna de Pucón, se agradece en esta instancia en donde eh, la academia habilita a la comunidad y en este caso a las mujeres emprendedoras de diversas herramientas que permiten mejorar sus negocios y también mejorar su calidad de vida. Emprender es comenzar de la nada y así lo han vivido muchas de las participantes. Un trabajo constante que puede dar mejores frutos gracias a nuevos conceptos como marketing, publicidad, el uso de redes sociales, entre otras herramientas. Ha sido súper enriquecedor, estoy súper contenta eh, porque todo partió de la nada. O sea, siempre he sido emprendedora en realidad siempre hemos sido independientes y acá cuando llegué vi muchas falencias acá en la comuna de Pucón y dije ya, voy a apostar a esto. Y gracias a, a la constancia y al trabajo, eh, ahí me ha ido súper bien. Eh, muchas veces creemos saber muchas cosas, pero en la práctica no es así. Entonces, a nivel de aprendizaje es súper bueno. Los alumnos acá me gestionaron y entre ambos, obviamente, me hicieron el logo, así que se los voy a mandar para que lo tengan. Aprendí bastante sobre todo lo que es eh, tecnología. Aprendí mucho lo que es eh, cómo manejarse en Internet para poder llegar a más clientes. Marcelo Faúndes, secretario de la carrera de Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión, indicó que fue un proceso para moldear ideas de negocio de las participantes que hoy incluso se han visto concretadas. Lo que nosotros fuimos haciendo, la verdad, diferentes docentes, fue eh, tratar de darle las mejores herramientas para que ellas pudieran ir eh, desarrollando la idea de negocios que tenían, que algunas veces eran muy interesantes, pero les faltaban, ¿no es cierto? El cómo, el cuándo. Te fijas, eh, la idea de la universidad en ese sentido justamente es eh, entregarle herramientas para que ellas eh, fueran eh, avanzando y muchas de ellas lo han hecho. Es eh, la verdad que ya han ido creciendo, eh, se han ido instalando. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, ha sido súper beneficioso para ella y para nosotros una tremenda experiencia también de compartir con con las experiencias de ella. Por su parte, el vicerrector de la Universidad Autónoma de Chile, Emilio Guerra, dijo que la certificación es el fruto del esfuerzo de las emprendedoras. Y podemos ver los frutos del entusiasmo de la gente. Veinte eh, emprendedoras fueron capacitadas con mejores herramientas que les permiten fortalecer lo que ellos están haciendo. Una gran cantidad de mujeres llevan en su espalda la responsabilidad de conducir su hogar, la educación de sus niños. Eh, y muchas de ellas tienen que emprender por esa necesidad económica que, se, que les plantea la vida, ¿no? Y lo hacen con mucho entusiasmo y con una capacidad de excelencia muy alta, de manera que está en una cuarta versión que nosotros estamos haciendo con Pucón. Textiles, servicios de aseo a domicilio, chocolaterías y diseño de vestuario son solo algunos de los emprendimientos que fueron certificados en esta nueva versión.